otro pescadillón ahí en Caña de Fabián. Qué hermosa pescadilla. A dos cámaras está el hombre. Qué bueno. Qué nivel, ¿eh? Muy linda. Adentro. Siempre está presente en la variada costera, ¿eh? La que denominamos variadita. Una hembrita. ¡Hola! Puse un aparejo de tres anzuelos, chiquito, número 4, como para pejerrey, pero para agarrar pescadillolas, porque para mí son exquisitas para milanesa frita. Y encarné con anchoa de banco. Mira. Prácticamente estirar y sacar. Ya están picando cuando van. Deliciosas son las pescadillolas. Después voy a ver si muestro la receta. Qué ricas, cómo quedaron crocantes con limoncito. Te sentí, mirá, mirá, mirá. ¡Upa! Miren, ahí amate. Corvina. ¿Eh? ¿Una corvina? ¡Apa! Ahí tiene un pique tremendo, mate. Pero se queda de abajo el megacho realmente, ¿eh? Lenguado. Vamos a intentar. ¿Ustedes no vean? A ver qué tiene. Pescar y grabar video es complicado, amigo. Grande, ¿eh? Sí, sí, hay algo grande. No sé qué, pero hay algo. Ahí tiene algo muy grande, mate. Ahí sí, sí. Puede ser corvina, ¿eh? Pero grande. Mira, me se enganchó, se me salió la plomada. Ah, se te fue. Me sacó la plomada. No se puede creer. Espera que te la vea.
pesa 15 gramos. Flaca, un kilito. Pescadillola grandecita con el anzuelo de pescarrey. A ver, parece que esto, más que pescadillola, es una brótola o un congrio. A ver qué es. No, se me va a cortar el anzuelo, pues es un anzuelo número 4. ¿Qué es? Un congrio. No podía ser de otra manera, un congrio. Hoy te lo llevaste todo, Hoy me lo llevé todos los congrios. Miren el pocito de congrio. Encima con el anzuelito ese se lo tiene tragado, ¿sabes cómo? Sí, está complicado. Este va a estar complicado para sacar. Congrio.
entre congrio. Ahí entró el congrio. Bueno. Luego de esta captura voy a cambiar el equipo y voy a probar. Apenas enganchado esta vez. Enganchadito ahí. Voy a probar otra caña. Una Bu García. Cardinal. Es una caña que pesqué aquella corvina rubia de 6 kilos 200 hace ya como 4 años. Vamos a ver qué sucede. We'll be right back.